Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando Maradona, gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por este Argentina 2. Este programa de Decime Que Sí, de una manera totalmente diferente. 35 años del histórico gol de Diego Armando Maradona a los ingleses. El barrilete cósmico, genio del fútbol mundial. Y de esta manera también le tenemos que dar la bienvenida a una persona que esperamos hace más de 2 semanas y media. Llegó el momento del regreso más esperado a la televisión pública fueguina. Con ustedes, el señor Walter Uribe, alias Dubilo. Genio. Buenas tardes. Vamos, Dios. Vamos, Nachito. Bueno, qué lindo. ¿Cómo estás? Barrilete cósmico. Poder estar acá nuevamente y este recibimiento muy copado tuyo, del equipo. Y bueno, espero que haya sido así todo este tiempo en el cual yo estuve en casa. Qué emoción. La verdad que momento histórico, ¿eh? Momento histórico de la televisión pública fueguina. Sí, claro. El regreso de Walter Uribe, más conocido como Dubilo, a la pantalla de Decime Que Sí, a la pantalla de la televisión pública fueguina. Exactamente, para disfrutar lo que cada tarde hacemos con todos los televidentes, pasándola bien. Hay juegos nuevos que pude ver mientras estaba en casa. Sí. Dígalo con mímica. ¿Vas a hacer mímicas? Presenté un certificado médico. No te la puedo creer. Sí, por algún dolor en algunas vértebras. No, pero venís roto de las vacaciones, ¿qué pasó? Sí, le di mucho al colchón y se hizo un agujero. Guarda, esperá, porque yo pensé que eran porque estuviste descargando cajas. Estuve descargando cajas también. ¿Era verdad? Sí, era verdad. Era verdad, pero por favor, contale a la gente qué contenían esas cajas, porque ya estábamos pensando todos cualquier cosa. Sí, justo estaba frente al periférico, que está allí cerca de Chacra 4. Sí. Y bueno, me pidieron que pueda colaborar para algunos insumos que había que descargar, entonces di una mano gentilmente y bueno, uno estaba ahí medio como... Obvio. Al gas. Y ahí te rompiste. Y ahí me tiró acá. Exacto. Por favor, no. Pero sí, bueno, sí. ¿Descansaste? ¿Cómo pasaste las vacaciones? La pasé muy bien, Nacho, en familia, con mi gente, mirándolos por momentos. Extrañando un poquito también, porque más allá de que uno pueda estar distendido en el hogar, en la casa, se extraña el ambiente de los compañeros, lo laboral, el diálogo con la gente, el encontrarme gente cuando fui a hacer algunas compras y que se presentaban diciendo quiénes eran, que la gente te manifieste también esto de lo bien que se sienten con el programa. La verdad, muchas cosas lindas que estás generando, Decime Que Sí, Nacho. Sí. Y la verdad, uno está muy, muy contento de ser parte de este pequeño equipo. Bueno, lamentablemente no estuvo tan bueno lo que generó en la gente tu partida. No lo sé. No estuvo bueno. No lo sé. La gente se manifestó. Se manifestó en contra de tus vacaciones. Pese que se hacían los buenos, diciéndote que tengas tus días de descanso. ¿En serio, después, Nacho? Como que no estuvo bueno cuando llamaban y preguntaban si era verdad que te habías tomado las vacaciones. Pensaron que era todo joda. Ajá. Entonces, bueno, tenemos después material para que vos veas. Ajá. Y te des cuenta. ¿Quién es quién? Claro, quiénes eran, lo que dijeron y lo que provocaste en la gente. Pero lo vamos a dejar para más adelante. Yo, como siempre, bancándote, defendiéndote. Ante todo y ante todo. Sí. Ante todo y ante todos. Porque no era solamente queja de la gente, sino también del equipo. Pero yo no voy a dar nombres, no soy quién. Bueno, estamos para divertirnos. Me ahora estás haciendo pensar un poco en este primer día, en este regreso, pero si hay material para ver, ojalá que lo pueda ver y escuchar con mis propios oídos. Bien. Bueno, nosotros arrancamos el programa con la imagen histórica, ¿no? Del relato de ese increíble gol, ese inolvidable gol de Maradona 2. El primero con... Toque, el segundo impresionante, recorriendo una gran cantidad de metros sobre el borde derecho de la cancha, impresionante. Y vamos a tener un juego relacionado a este gol histórico de Maradona. Ajá.
un juego especial, únicamente lo vamos a hacer el día de hoy. Le vamos a pedir a los televidentes que relaten con la imagen, obviamente, en pantalla, ese gol de Maradona. El que mejor lo relata, por decisión nuestra de todo el equipo de la producción, va a ser el ganador del premio, ¿eh? Ajá, bien. ¿Quiénes serían los que estaríamos en condiciones de puntuar los relatos? Los camarógrafos, Mano, la producción, y nosotros. ¿Siete votos? Sí, por ahí, sí. Tres cámaras. Mano, nosotros dos y producción. Sí. Neji también puede ser la maquilladora también, ¿por qué no? Ajá. La tenemos acá también en el estudio. Ajá. Puede también... Aproximadamente 11 votos. 11 bueno, votos. Bueno, vamos a ver quién se anima a esto, porque no es fácil lo que generó en su momento Víctor Hugo Morales, ¿no? Impresionante. Este relato histórico que lo va a identificar por los siglos de los siglos, como dicen por ahí, por lo que significaba enfrentar a Inglaterra en el año 1986. Muchos de ustedes saben lo que había pasado cuatro años atrás y la arenga que en esa previa... metió Diego Armando diciéndole a sus compañeros de equipo: vamos a enfrentar, muchachos, a los que mataron a los pibes. Sí. Entonces, con esa frase o con esa arenga diciéndole: acá hay que salir a matar o morir. Sí. Y de hecho, bueno, se le ganó a los ingleses y hasta los días previos, hasta que bueno, Maradona estuvo en vivo, el arquero inglés nunca le perdonó esa avivada de saltar con el puño, y fue un gol muy gritado. Muchachos, no había VAR en ese tiempo. No había VAR, para nada. Todo dentro de las reglas del juego. Se dio de esa manera y también de esa manera escribieron una página importantísima en la historia argentina. Tremendo. Eso, el juego del gol de Maradona, del relato, lo vamos a hacer más adelante. Vamos a estar avisando cuando lo vamos a hacer, porque ahora tenemos la balanza y tenemos este frasquito de café para pesar en el día de hoy. Obviamente está... consumimos un poco de este café, no está lleno, porque si no van a decir, bueno, ¿cuánto pesa el frasco? ¿Cuál es el contenido neto del frasco? Ahí está, ahí se le ve un poquito el fondito. Bueno, ¿ves? Está... Sí, está medio para atrás. Claro, que está un cuarto para abajo. Sí, supuestamente abajo. Con este frasquito se pueden consumir... Claro, podemos decir el contenido neto total del frasco. Sí. Como para que la gente también se guíe. Supuestamente, con este frasco podés disfrutar de 33 tazas de café. Depende, bueno, eso depende si te gusta más suavecito o más cargado. Medio hardcore. Bueno, vamos a tener el primer llamadito de la tarde. El honor es de usted. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estamos hablando? Hola. Sí. Elena. Elena, ¿cómo estás, Elena? Bien, bienvenido. Muchas gracias, Elena. Recuerdo haber charlado con vos en algún momento y hoy me surge la duda nuevamente porque mi mamá se llamaba Elena. Y si es que sos Elena con H o sin H. No, sin H. Sin H. Yo hace rato que no podía comunicarme. Ajá. Que hay muchos llamados, ¿no? Aparentemente por lo que manifiestan todos ustedes, los televidentes, ¿no? Sí, siempre está ocupado. Bueno, ¿y cómo lo estuviste viendo el programa en estos días? Sí, todos los días. Ah, ¿viste que hay un juego nuevo? ¿Cómo anduvo mi compañerito Nacho? Con las mímicas. Bien, me río con él como... ¿Qué causa gracia? Sí, claro que sí. No. Bueno, y tenemos juego nuevo. Hoy tenemos juego nuevo, Elena, ¿eh? Más allá del relato de Maradona, también tenemos un juego nuevo. Bueno, Elena querida, ahí le diste la bienvenida a mi compañero Dubi. Estamos todos realmente muy, muy contentos de que haya vuelto, de que haya disfrutado de sus vacaciones. Y ahora las preguntas, Dubi, ¿cómo la está pasando el día de hoy? ¿Qué están haciendo? ¿Nosotros? Sí. Acá, tomando mate con mi hija y torta. ¿Torta? Tortita. Mirá vos, ¿qué quedó? ¿Torta de algún agasajo, del Día del Padre, de algo en especial? Del Día del Padre. Ajá, muy bien. Y contame, ¿cómo es el contenido de esa torta? Porque yo ligué una de hojaldre, por ejemplo. Qué rico, ¿eh? Contame la tuya, ¿cómo está? No, esta es de vainilla y tiene relleno de dulce de crema. Ajá. Y
se cortó. Y se cortó, Elena. ¿Estás ahí, Elena? Crema, vainilla y crema de leche. Hasta ahí te seguimos. Crema y frutilla. ¡Ah! Frutilla. Está, qué rico, qué linda combinación. Y esos matecitos me imagino que son un poco amargos para equilibrar un poco tanto totalmente dulce con lo que... Sí, sí, está amargo. Está bien, está bien. Porque si no, una dosis va directo a la vena toda la azúcar esa, Sí, sí. Está bien. Elena, querida, vamos a jugar. Tenemos la balanza. Sí. Y tenemos acá sobre la mesa el frasquito de café, que como mostramos, está bastante vacío. Está bastante vacío. Según el café, podés preparar hasta 33 tazas. Rinde 33 tazas. Sí. Y el contenido neto del café, lo vamos a mostrar, es de 50 gramos. ¿Usted no quiere mostrar la marca? Sí, el precio en realidad, porque tiene, tiene una etiqueta horrenda. Ah, el precio. El precio. No, pero mostralo para que... Ahí está. ¿Frasco grande o chico? No, de los más chiquititos que podemos encontrar en el mercado. Sí. Sí. Acá tenemos el contenido neto, 50. 50 gramos es el contenido del frasco, pero bueno, tiene mucho menos. Claro, lo que más pesa acá es el vidrio, claro, me parece. Dentro de este contenido neto no está incorporado el peso no, del vidrio. No, claro. Hay que aclararlo por las dudas. Claro. ¿Cuánto dice que pesa? A ver, páralo, Nacho. Páralo, así para le mostramos. Mí, 200 gramos. Mira, Elena, una virome, cómo queda a la par, ¿no? Para que tengas una idea. ¿Lo viste ahí? 200 gramos, dice Elena. Sí, 200. Bueno, ahora la pregunta obligada. Esperá, la pregunta obligada, esto se lo hacemos a todos los participantes. Claro, porque viste que el otro día, la otra vez, se lo hicimos a uno, a otros no. Bueno, ahora se lo hacemos a todos. Ah. Elena, querida, ¿te plantás en 200 gramos o no querés modificar un poco para arriba, un poco para abajo? Como vos quieras esto, ¿eh? No, en 200 nomás. 200 gramos, entonces. Pachame la doble, cerramos en 200 para Elena, entonces. Perfecto. Muy bien. Elena, a la hora de... El desayuno. Acá es una pregunta muy íntima. Me estás contando que estás tomando mate. ¿Cuál es el desayuno ideal para vos? ¿Con café, té o mate? No, yo desayuno té con leche. Té con leche. Me gusta, perfecto. Me gusta, perfecto. Bueno, dos tostaditas, queso. Ajá. Y una manzana. Bien, perfecto. Me encanta muy bien, la Elena, incorporación de la fruta. Bien, Elena. Perfecto. Bueno. Bueno, Elena querida, te quedas ahí pendiente porque todavía faltan 5 participantes más, ¿vale? Sí, sí. Te mando un beso enorme, Elena. Yo también. Bueno, un abrazo ahí a los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elena. Chau, chau. Tenemos un increíble premio, Dubi, ¿eh? Sí. Tremendo sí. premio. El premio para aquel que pueda dar con el número más cercano al real de este frasquito se va a quedar con lo que gentilmente los agasaja a ustedes, la gente de Sonora Café Resto Bar o Sonora Café Pizza Bar, Sonora Café como Pizza quieras Bar. Denominarlo, está acá en el barrio. La otra vez tuvimos la posibilidad de probar algunas empanaditas. ¡Uy, qué buenas estaban esas empanadas! Que todavía no te las hemos abonado. Hay pizzas muy copadas, hay hamburguesas, hay papas con cheddar, papas con... Te debemos las empanadas todavía. ¿Sí? Las pagaste vos. Yo me fui ese día, pero no me acuerdo qué pasó. Las pagaste vos. Estoy desmemoriado. Y bueno, todavía queda pendiente. Tengo crédito. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo volver con esta posibilidad. No pasa nada, Nacho. Así que bueno, el premio de Sonora Café Pizza Bar es para aquel que pueda estar lo más cerca posible del peso real de este frasquito de café. Así que ya tenemos llamado del otro lado. Hola, ¿quién está del otro lado de la línea? Hola, chicos, ¿cómo le va, Anaí? Anaí. ¿Todo bien, Anaí? Sí, todo tranquilo. Bien, bueno, qué lindo escucharte, Anaí. ¿Estás tomando nota sí, vos también? Sí, ¿desde cuándo? Desde que te fuiste. Sí, ahora íbamos a empezar con el mate y había hecho una torta casera de avena con miel. ¡Oh! ¡Avena! Yendo para la casa de Anaí. Ajá. Yendo para la casa de Anaí. Pero hay que ver cómo está el tránsito en el puente. Una merienda, Anaí, te pregunto, ¿avena, miel y qué más? Y no, tiene avena, miel, después le puse queso crema a la torta. Ajá. Y no, sí, sí, leche también, leche light, así todo huevo y todo light. ¿Y qué es lo que genera, digamos, el budincito? ¿Se le agrega harina? Que no sé si...
No, reemplacé yo la harina, en vez de usar la harina, usé la avena, pero la avena es extra fina, claro, la que es como tipo como harina. ¿Y queda así una esponjita también? Sí, queda re rico. ¡Qué rico! Podríamos hacer algo, ¿no? Es como si estuvieras comiendo un bizcochuelo así tipo como con granola. Bueno, me encanta, Anaí, perfecto. Lo que podemos hacer, Anaí, para poder graficarla mejor, es que por ahí después nos puedan mandar una foto. ¿Qué opinás? Es verdad. Dale, después mando la foto. Dale. Perfecto, Anaí, perfecto. Bueno, Anaí, tenemos que adivinar cuánto pesa este frasquito de café. También voy a aprovechar para preguntarte cómo sería tu desayuno, ya que tenemos un café. ¿Cuáles serían tus opciones a la hora de cuando arrancamos el día, la mañana, un café, un té, un mate cocido, mate? No, por lo general soy del mate, pero con jengibre y con edulcorante. Ajá. Bien, así eso sería. Bien sano. Está bien, sí. Está bueno. Y después, aparte, bueno, de eso que es bebible, ¿qué le complementamos o qué le anexamos en la parte sólida, no? Para el desayuno. Y no, por lo general así, galletitas con queso untable o para los chicos en vez de queso untable, ellos comen dulce de leche, así que claro, los grandes. Los grandes somos el queso y ellos del dulce de leche, así que bueno, así. Anaí, para todos. Anaí, pregunta seria. Sí. Me voy a dirigir a la cámara número 3. Me asustás cuando decís pregunta seria. Pregunta seria, Anaí. A ver. Porque nombraste el jengibre. Yo tengo un tema con el jengibre. No me gusta mucho. No me gusta, en realidad. No me gusta el jengibre. Hace bien a la garganta, Nacho. Sí, pero no me gusta. Tiene algo que no me gusta. El jengibre, ¿y sabes qué más no me gusta? La canela. El jengibre y la canela son cosas que no me gustan. No, Anaí, no. La canela es... Bueno, la torta que hice hoy, esta casera así de avena, tiene un poco de canela. No traigan nada. Que se le siente la canela. No queremos nada. Acá nadie quiere nada. Nadie quiere nada. Nacho no quiere, el resto todos estamos ok. Espera, ¿sí? No, la pregunta es seria. Anaí, te hago una consulta. Sí. Tomás mate con jengibre. El jengibre obviamente lo echas en el termo. Sí, adentro del termo. Sí, ¿calentás sí. el agua en pava eléctrica? Sí. ¿Te pasó alguna vez de volcar el agua del termo a la pava eléctrica para calentarla y cayó el jengibre y quedó el jengibre en la pava eléctrica? Sí, me ha pasado. ¿Ha pasado? Sí, sos sí. una mala persona para convivir. Sos una muy mala. Porque después uno quiere prepararse un café y el café tiene un gusto horrible a jengibre. Porque el jengibre queda en la papa. Sí, pero, ¿cuál, no, pero por qué? Porque la cambia el agua. Pero no se calienta agua con jengibre ni con cualquier. No, la papa es para agua. Agua sola. Bueno, sola. Pero a vos te. Mal. A vos. Ha pasado acá en el canal de que han dejado jengibres en la pava y después uno va, se prepara un té y sale con un... Pero tenés que cambiar el agua, no podés confiarte en el agua que queda. ¿Qué? Bueno, pero no te la agarres con Anaí por algo que te pasó a vos. Sí, es verdad, Anaí, disculpame. Pobre Anaí. Sí. Vos hacés lo que quieras, Anaí, meté todo lo jengibre que quieras. No le hagas caso. Claro, aparte no sabes de cuándo es el agua y está calentando el mismo agua, que no sabes de qué día es. Tenés que cambiar el agua. Sabrina Nocera, compañera nuestra del canal. Este reclamo fue para vos personalmente. Pasa que, bueno, justo Anaí estaba al aire con nosotros y se llevó el, claro, se llevó el reto. Perdón, Anaí, no es con vos. Bueno, Anaí, vamos a lo nuestro. Vamos a jugar. Y bueno, fuiste ya mirando el frasquito. Sí. Puse un avirome para que lo puedas comparar del tamaño. Tiene café hasta por acá, ¿eh? Así que vos. Más o menos la mitad, ¿no? Sí. No, menos. Sí, menos, mirá. Tiene un 15%. Mirá. ¿Viste? Y yo diría un 40 gramos. Sí, mirá, yo pongo la lapicera, la lapicera la pongo dentro del frasco y sale manchado lo que es acá la puntita nomás. ¿Viste? Es como cuando estás midiendo la varilla del aceite. Claro. ¿Eh? Hasta acá tiene, mirá. ¿Me diste la varilla del aceite alguna vez? No. Sé que se mide con una varilla, pero no, nunca la medí. Ay, Nachito, mirá. Acá, mirá, para que vean lo que tiene el café. Esto se manchó cuando metí la lapicera, mirá. Uh-huh. La meto y sale manchado solamente la puntita. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahora van a querer tomar café y va a tener un gusto la lapicera. A tinta. Acá quedan para 6 cafés. Bueno. 6. Listo. Anaí, muchas pistas. Ahora. Tu número, Anaí. Tu número.
40 gramos había dicho. Uf, pero ten en cuenta el frasco, ¿eh? El frasco, ¿eh? ¿También? Sí. ¿Listo? ¿40? ¿Cerramos en 40 o querés cambiar? ¿Estás segura? 45, ponele. 45, ¿viste que los hago ver? 45 gramos. Perfecto, 45 gramos. Bueno. Bajamos muchísimo de la a comparación de lo que dijo Elena, que dijo 200. Exacto. Sí, no, bueno. Me parece mucho 200. ¿Listo? No, es que de eso se trata el juego. Perfecto. Bueno, Anaí, querida, te mandamos un beso enorme. ¿Eh? Muchas gracias. Mandar una foto de la torta. Bueno, dale, pero mandada. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Dale, besitos, bueno, chao. La retienen ahí por el jengibre, nada que ver. No, qué mala nada. Experiencia, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo fue eso? Hace poquito. Ajá. Hace poquito, sí. Vos haciéndote tus brebajes, tus tecitos, te encontraste con eso. ¿Cómo? De repente, no, ¿sabes qué? No alcancé a tomarlo. Pero pasa que no es la primera vez que pasa. Uh-huh. La primera vez fue hace un tiempito, sí. Qué gusto raro. Pero vos sabés que dentro de... qué gusto rarito. Dentro de esta mala experiencia que vos tuviste, Nacho, sí. Me hiciste acordar que un amigo mío una vez en una cafetera puso leche. Mal ahí. Un litro de leche para hacer una lágrima. Imagínate. Imagínate, la cafetera no sirve más. No sirve más. ¿Qué cafetera? ¿La de la Express esa? Claro. Ay, no, encima porque están carísimos. No. Están carísimos, son una reliquia esas cafeteras. Bueno. Él quería darse ese gusto, pero bueno. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Sofía. Hola, Sofía, querida. ¿Cómo estás, Sofi? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, Sofía. ¿Cómo estás con el regreso de nuestro amigo Dubilo? Contenta. Bien, contenta. Como te decía el otro día. ¿Cómo me decía? ¿Cómo, Sofi? Como le contaba Nacho el otro día. Ajá, no, yo no lo vi. Contame. ¿Vos fuiste la que lo viste enfrente al Caps? No. Ah, no. No, la que lo defendí de tus. Ah. De tus. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué pasó, Sofi? Es que quería obligarme el caballero a decir cosas malas. ¿Y cuándo fue esto, Sofía? ¡Qué risa! ¿Otra vez estamos lo mismo, Nacho? No sé, no me acuerdo. No tiene registro, ni se acuerda. Soñó, quizás. ¿Y qué te dijo, Sofía, puntualmente que tenías que decir? ¿Que te guionó? ¿Eh? ¿Te guionó para que digas algo en contra mía? Sí, pero no lo dije. ¿Y qué era lo que supuestamente tenías que decir? Gracias, Sofía. No sé, era como que quería que... Ay, no sé, quería como que diga que eras mala persona. ¡Está chamullando! ¡Cortale, producción, cortale, por favor! ¡Producción, cortale! No, producción, no, por favor. No. ¿Cómo le van a cortar a Sofía? No, menos que menos ahora que me está contando esto. Está tratando mal a uno de los conductores, que es a mí. Bueno. Sofía, después voy a... Perdón, Nacho. Sofía, después voy a requerir tu número para que charlemos de esto por interna, porque quiero saber con quién estoy. Bueno. Está bien. Bueno. Bueno, dice que es la... ¿Tiene duda, tiene duda de su mujer? No. Te estás poniendo nervioso. ¿Qué? ¿Qué pasó, Sofía? Al principio dijo que hasta personas de ahí estaban media descontentas. Porque yo me tomé vacaciones. Sí. No, pero. Pero todos tenemos el derecho de tomarnos unas vacaciones. No entiendo la molestia o el fastidio. Bueno, Sofi, no. Es mi primer día, no quiero ahondar más en el tema porque. Incómodo, la verdad. Está bien. Sofi, gracias entonces por. Mantenerme un poquito informado, ¿eh? Una decepción, Sofía. Gracias, Sofía. De nada. Bueno. ¿Qué decepción? ¿Qué, y ahora no te dan ganas de hablar con Sofía? Es que no entiendo por qué arremetió contra mi persona. No. No contra vos, sino contra algo que ya tiene un precedente. Yo no puedo creer. Sofía, te creo de los dichos. Y aparte, estas actuaciones son comunes. De este pequeñito. Y encima hay testigos. Ah, ¿hay más gente que también estuvo involucrada? La gente que estuvo mirando el programa, las cámaras, todo. No sé, todo raro, todo muy raro. La verdad que me hizo como algo mal.
No sé si pasa, no sé si llegás a tu cumpleaños, vos. No. Mirá que quedas poquito, ¿eh? Bueno, vamos a jugar, Sofía. Vamos a jugar con Sofía. El 28 era tu cumpleaños, ¿no? Sí, 28. Perfecto. Mirá cómo me acuerdo, yo cómo lo quiero. Y dije que me iba a venir a festejar acá con la gente. Bueno. Ponele. Sofía. Vamos a jugar, Sofía. Bueno. Tenemos acá el frasquito de café. ¿Ya estuviste atenta a las pistas que estuvimos dando antes, Sofi? Sí. Bueno, ¿cuánto decís que pesa, Sofi? 150 gramos. ¿150 gramos? Uh-huh. 150 gramos. Sofía, la pregunta obligada. ¿No querés modificar tu número? Quizás salir un poco de los números tan exactos del 150 clavado, ¿viste? E irte un poquito más para arriba, un poquito más para abajo. ¿Un 120 decís vos? Ah, no, 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 yo no digo nada. Es la gente, yo solamente doy la opción. No, me quedo ahí. Oh, ok. ¿150, Sofi, entonces? 150. Se bueno. Cierra entonces de esta manera. Estamos como en la escuela, Nacho. Sí, porque... Tema 1, tema 2. Como vos te fuiste y eras el que anotaba... Sí. Tuve que adoptar esa... Yo vi que a una señora le dijiste como 12 veces el nombre equivocado. Sí, no sé si era Sofía o no por recuerdo. Eso, por eso empecé a notar, porque tengo muy mala memoria. Está bien, no pasa quizá nada. Por eso no me acuerdo de todas estas cosas que está diciendo Sofía. Se te hace una laguna también. Ah, quizá, quizá. La laguna... Sí, sí. No, 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 no. La laguna de mejor los, no hablar de ciertas los, cosas. De los digo. Patos. Bueno. Bueno, Sofi, 150 gramos, te quedás ahí, faltan 3 participantes todavía, uh-huh. Dale. Bueno, chao. Sofi, te mandamos un besito enorme. Gracias, Sofi, por toda la data. Gracias. Bueno. ¿Qué está pasando, Nacho? Como... La voy a anotar acá aparte. ¿Otra vez hiciste...? La voy a... No, la voy a anotar acá aparte. ¿Otra Sofía. Vez? Sofía. No, yo no puedo creer ¿por esto. Qué? ¿Por qué esa lista? La voy a anotar aparte. Ah, bueno. ¿Por las dudas? No, bueno. Por las dudas, después tengo que tomar acciones legales con esto. Yo por las dudas, yo me atajo. Hablando de acciones legales, permitime este instante mientras... Un próximo televidente. Ajá. Trata de conectarse. Sí. Saludar a Camila, mi hija del corazón, ¿sí? Porque no es mi hija biológica, pero ha dado una gran alegría en la previa del Día del Padre. El pasado viernes rindió su última materia. Vos sabías sí, un poco sí, que sí. La vez anterior la había ido mal, pero bueno, el viernes logró recibirse de abogada. Perfecto. ¿Mm? ¡Qué bueno, Camila! ¡Excelente! Vos excelente. Sabés que... fue raro el contexto de la escuchar esa música, sí, como cuando abrimos el cofre de la felicidad, porque la mayoría de todos los que estudian lo hacen afuera de lo que es su universidad. En claro. Este caso, la que está en La Plata, y no tuvo ese contexto de ese festejo con huevos, harina y todo lo que pasa cuando vos te recibís con esa catedral, ¿no? que tiene imponente La Plata, pero lo hicimos en un pequeño lugar, allí en Chacra 4, donde por ahí esto modificó algo que el haber hecho su última materia acá le permitió abrazarse con su abuela, que está acá. Claro, qué momento. Entonces, ¿no? un equilibrio un poco raro que uno lo analizaba y decía: no tengo la catedral, pero tengo la abuela, que la pude abrazar la abuela, la y familia. Emocionarse hasta las lágrimas. Yo estaba filmando ese video así. Chao. Quebré. Sí, sí, sí. Quebré, olvídate, porque que te sensibiliza. Es un momento tremendo donde. Uno cuando era también tenía esa edad, sale de la secundaria, los papás siempre te dicen, por eso una vez hablamos con Cande, te acordás con Tomás, y siempre les dijimos que estudien, chicos, estudien, porque me parece que por ahí está el camino para hoy poder ser alguien y poder ejercer una profesión que sea la que uno ha elegido, ¿no? A través del estudio. Pero bueno, por supuesto. Me pongo así como un poco viejito y sentimental. No, no, pero perdóneme, bien, perdóneme. No, pero... no. Obviamente a veces no nos corremos de este. Esta estructura que nosotros tenemos acá en el programa, que nos hacemos chistes y demás, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Los pilares fundamentales que son la familia, esta posibilidad que tuvo Camila de, ¿sabes? Como decías, no tener allá la Catedral de La Plata de fondo, pero la familia acá, presente. Oh. Que sea un festejo que pudo haber sido quizá por teléfono. Claro. Mamá, me recibí. Sí.
lo tuvieron ahí cara a cara, ¿no? Sí. Viviéndolo en carne propia. Excelente. Inolvidable. Inolvidable, perfecto. Bueno, felicidades, Camila, ¿eh? Felicidades también a toda la familia, por supuesto. Bueno, qué lindo momento. Por eso se me mezcló cuando usted dijo acciones legales agotar esto. Ahora la puedo contratar para tomar acciones legales claro, con Sofía. No sé cuándo sale la consulta, pero bueno, eso ya lo definís con ella. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dubi, ¿cómo estás? Habla Leonela. Hola, Leonela, ¿cómo andamos? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo? Y yo estoy pintado acá. ¿Cómo? Y yo estoy pintado acá. Y yo estoy pintado acá. Hola, Nachito, te ¿viste están diciendo. ¿Viste la frase cuando dicen, Leonela, si lo tengo que pedir, yo no lo quiero? Leonela, estamos acostumbrados a estos, así como berrinches que tiene este pequeño conductor, que dentro de todo lo que por ahí ha pasado, que me dijo Sofía, uno lo termina queriendo, Leonela. ¿Sabías sí. eso? ¿Sabías sí, que... sí, no te enojes, Nachito. No, Leonela, no. No, todos siempre decimos, hola, Nachito, ¿cómo estás? Y sí, si no hay otro. Leonela, yo tengo la sensación, no sé si por ahí vos lo podés percibir como televidente, de que es como que él quiere adueñarse del programa. No sé qué te genera a vos. Eso, quiere ser solo. Viste, quiere ser solo. Vos fuiste una de las damnificadas también como Sofía, que tuvieron que decir algunas cosas guionadas por él. Sí, yo estuve así en contra de esas palabras. Pero ¿logró convencerte de que por ahí? No. Ah, vos me defendiste también. Sí. Bueno, Leonela, bien. Yo voy a armar una listita también para la gente que me ha defendido y la gente que ha entrado en su juego. La voy a anotar, Leonela. La voy a anotar porque yo no puedo creer esto. Y esto lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Leonela, tenemos abogada en casa, así que vos despreocupate. Quiero mi dinero. Tenemos abogada. Quiero mi dinero que me den. ¿Qué dinero crees? Y por difamarme. Ah, bueno, arreglalo con... Bueno, escúchame, Leonela, ¿qué fue lo que él decía que ustedes tenían que decir hacia mí? ¿Te acordás? Ay, no me acuerdo. ¿Viste? No se acuerda nada, aparte. No se acuerda nada. Pero yo te defendí, Ubi. Yo dije que estaba en contra de eso. Bueno, mira, si nos ponemos en el mismo plano, yo tampoco me acuerdo que te haya defendido. Leonela, bueno, te voy a creer, Leonela. Pulgar arriba. Pulgar arriba para vos, Leonela. Gracias por defenderme entonces. Bueno, pero la pasaron bien. Sí, bien, bien. Ah, y bueno, cuando estaba el otro muchacho también, que no me acuerdo cómo la semana pasada. ¿En alto? Esteban. Ajá. Esteban. Sí. Yo vi que Esteban los trató un poco mal en algún momento. No. Tiene otro carácter. Estaban diciendo si quién era mejor, si Nachito o el Dubi. Y como que... Intentar armar quilombo. La quería pudrir también. Sí. Mirá vos. Ah, mirá vos. Sí, bueno. Pero creo que nos quieren a los dos juntos, ¿o no? Sí. Mirame. Quiero creer. Mirame, te estoy hablando. Sí. Quiero creer eso. O lo quería Esteban. No, ustedes dos. Bien. Bueno, Leonela. Siento a los televidentes como presionados. Sí. ¿Eh? Pero espero que no pase eso, Leonela, que vos digas todo lo que tengas ganas de decir. Sí, por favor. Por favor, decime que sí. Bueno, Leonela, vamos a jugar. Tenemos el frasquito de café acá. Tenés también ahí en la pantalla la referencia de los que nos dijeron los participantes anteriores. Vos me tenés que decir ahora cuánto pensás que pesa este frasco de café, que tiene muy poquito café. Yo te diría... Unos 75. Ay, a ver, espera. Esperá, Leonela, espera. Me gusta el número. ¿Estás segura? Me gusta, ¿eh? No te dejes... Sí. No te dejes guiar. Estoy por lo segura, que... Nachito. ¿175? No, 75. ¿Y cerramos ahí? No la vas a confundir, ¿no? Vamos ahí. ¿Estás segura? Sí. Ok, listo. 75 gramos. Cerramos tu participación entonces con ese peso. Vamos a ver qué pasa. Todavía faltan dos más. Dale, Leonela. Dale, Nachito. Te mandamos un beso enorme, Leonela. Muchas gracias por participar. Gracias, Leonela, por...
Gracias. Ponerme un poco al tanto con quién estoy. Chao. Chao, Wayne Pequey. Ah, yo, ¿cómo se llama? Julieta. Hola, Julieta. Soy Mickey Mouse. Ajá. Te mando un beso enorme. Estoy con mi perra. ¿Cómo se llama la perra? Lola. Oh, Lola. Un día vamos a ir a jugar con Lola. Dale. ¡Chao! ¡Chao, Leonela! Bueno, te vas a empezar a quedar con el público, sí, más, con el público de los más bajitos. Sí, sí, estoy para hacer un programa infantil. Sí, totalmente. Me gustaría. Totalmente. Bueno. Bueno, vamos entonces. Quedan dos participantes más. Vamos, sí, a ver si... primer bloque, ¿no? Recién. Primer bloque mirá, de programa. Impresionante cómo vamos arrancando la semanita. Porque, bueno, ayer nos tuvimos. Exacto. Recordamos que el premio entonces es de Sonora Café, sí, Pizabar. Sonora. Y después lo que se va a venir en relación al comienzo de la imagen de el gol de Maradona. Sí. A 35 años de ese partido que fue a las 12 del mediodía en el Estadio Azteca de México. Vamos a ver quién se anima a relatar ese gol. No al de Víctor Hugo Morales. Ojo, puede haber algún talento que hoy pueda salir de acá, de un relato, y que además pueda llevarse o disfrutar del premio de Ibiza. Escuchemos el relato, a ver. Tremendo. Bueno, tenemos llamadita entonces. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Hola, ¿sí quién habla? Javier. Hola, Javi. Te pido un favor, Javier, ¿le podés bajar un poquito el volumen a la tele y escucharnos por el teléfono? Sí. Dale, perfecto, Javi, excelente. Ahí estamos. Ahí está, bien. ¿Lo vas a saludar a nuestro televidente? ¿Cómo se llama? Estaba Javier mirando una punta, sí, de un horario que quizás yo haya estado equivocado. Sí, sí, no, no. Sobre el horario del encuentro. Ese recordado que fue a las 12 del mediodía, yo tenía esa data, y que después los festejos, lógicamente, vinieron más tarde. No sí, sé, sí, la verdad, sí, sí, sí. Si alguien me puede ayudar con eso, capaz que metí la pata sobre el horario. Javi, ¿te acordás del gol de Maradona? Sí, ¿lo viviste? No había nacido, pero sí, soy muy fanático de Maradona. Ah, bien, bien, perfecto, bueno. Bueno, ¿cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte, gracias a Dios, bueno, todo bien. Bueno, me gusta escucharte con esa energía. Gracias. ¿Qué te deja esa historia de un partido de fútbol, de dos goles que hizo Diego Maradona, pero ante un rival que él había dicho cosas muy fuertes y reales antes de que se dispute ese encuentro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de esto? Y Maradona siempre fue lo mejor. Ahora, bueno, ahora lo tenemos a Messi, pero... Siempre, para mí siempre fue un ídolo. Dentro de la cancha siempre fue lo más grande que hay. Sin dudas. ¿Puedes llamar después para el relato? Sí, ¿cómo estás para un relato, Javi? ¿Te animás? No. ¿Por qué no? Es como que te apabulla Víctor Hugo Morales, ¿no? Con todo. Sí, nada, es un ídolo Víctor Hugo. No. Él es uno de los grandes relatores que tiene el fútbol argentino hoy en día. Sin dudas. O ya no relata, pero... Javi, te consultamos por casualidad, porque la verdad que no te... ¿Es la primera vez que participás? Sí, la primera vez. ¡Oh, viste! Me parecía... ¡Javier! ¡Bienvenido! Va, a decir que Javi, sí, Javi. ¿Cómo? Yo estaba tratando de... Lo saludé, yo estaba tratando de acordarme. Yo como en dos semanas no escuché claro mucho. Entonces, bueno, no, por eso de esta manera te damos la bienvenida. Contanos un poco ahora para conocerte un poquito más. ¿Desde qué parte de la ciudad nos estás llamando, Javi? De acá, del barrio Austral. Barrio Austral, perfecto. Bueno, sí, tenemos la cábala nosotros. Yo veía la semana pasada, lo estaba viendo cuando estaba el otro muchacho. Ah, justo estaba Esteban. Ah, Esteban. Sí. Sí, le daban mucho ahora a tu compañero. ¿Cómo? Le daban mucho a tu compañero, al que estaba al lado tuyo. Ay, ¿Me estaban dando a mí? ¿A mí? Claro, sí. ¿A quién? De vos. Sí, hablaban mucho de vos. Aba. ¿De él? ¿Hablaba mucho de él? ¿O de él? De vos. ¿Qué decía? Y no era muy, muy agradable las cosas. ¿Qué es eso? No, yo no. No, no lo puedo creer.
hacer esto, no, mirá. Está bien. Es la primera vez que participa con nosotros. Qué y mirá, ya feo. Lo tengo que poner en la lista negra. No, ¿por qué? Porque Javier está diciendo la verdad. ¿Por qué lo va a poner en la lista negra? Porque yo voy a, porque yo voy a tomar acciones legales y quiero mi dinero. Quiero mi dinero. Che, Javi, bueno, está bueno poder saberlo, porque hoy estoy retornando yo de unas vacaciones. Sí, sí, sí. Y no merecidas. Es feo cuando hablan a tus espaldas, cuando vos no estás. Sí, 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 eso es cierto. Judo anda por todos lados, Judo. No suma, ¿eh? No suma. ¿Y, no, y él, no, él no dijo nada? ¿Cómo? El chiquitito, ¿no dijo nada acá? Sí, hablaban, los dos hablaban. Ah, vos también. No, que yo no me acuerdo. Ah. Yo no me acuerdo. Ah, estás desmemoriado. Bueno. Sí, tengo muy mala memoria. Bueno, cuando lo voy a anotar, se olvidan las cosas. Lo voy a anotar de vuelta. Lo voy a anotar dos veces para hacer dos causas. No, ¿qué? Anaí, Sofía, Leonela, sí. Javier. La única que no dijo nada hoy de las que jugó fue Elena. Y el resto todo me están diciendo de... Algo habrá dicho. Bueno. Sí. Después lo veremos. Después, Javi, lo veremos más adelante. Javi, gracias por los datos. Vamos, ya podemos ajustar cuenta acá con el pequeño. Javi, vamos a lo nuestro. Bueno, ¿cómo? Estaría bueno que lo hablen. Pero tendrían que involucrar al otro muchacho igual. Ah, va. Al grandote. Bueno, listo. Al grandote. Dos contra uno. No, 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 hablar, solamente hablar. Ah, ok. Bueno, se hace el cocorito encima. Bueno, Javi, vamos a lo nuestro. Vamos a jugar en tu primera participación, en Decime que Sí. Y lo que tenés que adivinar es el peso de este frasco, que está muy disminuido en su contenido, que es café. Y si lográs estar con el número más cerca del real, te vas a quedar con el premio de Sonora Resto Bar. Ya dijeron, 200, 45, 150 y 75, que los ves allí abajo en la pantalla, Javi. Sí. Bueno, 168 gramos pesa. A ver, Javi, la pregunta obligada. ¿Estás seguro? Sí, sí, más o menos por ahí está. ¿Estás solo en casa? No, no. Ah, porque si no te iba a decir que lo consultes con la gente ahí que tenés en casa. ¿Lo cerramos, Javi, con ese número? Sí, con ese número. Listo, listo, perfecto. Perfecto. Bueno, 160. Javi, ¿dijo algo de la cable? No sé. Algo de la... ¡Ah! Sí, nos están haciendo acordar de la cábala. Sí. Porque si has visto durante varios días el programa, cada vez que llama un participante nuevo, gana. Ha tenido la suerte de ganar. Y esto estadísticamente está a tu favor, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. Ojalá así sea. Bueno, Javi, sí, me quería comunicar y no podía. Siempre me daba ocupado. Sí, qué bueno que pudiste enganchar la llamadita. Ojalá así, que de ahora en más te tengamos todas las tardes, Javi, jugando con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme. Chao, Javi, gracias por la buena onda. Falta un solo participante, entonces, una sola participante, y vamos a realizar el pesaje en vivo del frasquito de café. Vamos a repasar. Elena, 200 gramos. Anaí, 45 gramos. Sofía, 150 gramos. Leonela, 75 gramos. Y Javier, participante debutante, 168 gramos. Vamos a ver entonces, ahora sí, si logra conectar alguna llamadita. A ver si suena el teléfono. Último o última participante de la tarde. ¿Quiere atender usted? Bueno, sí, voy a atender yo. Hola, miedo, buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, Agostina. Hola, Agus, ¿cómo estás? Cristina. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Estás con mamá y papá? Sí, estamos tomando mate. Qué lindo. Bien. ¿Los pude conocer? Sí, me dijeron que le sacaste fotos. ¿Te contaron? A la Rosy. ¿Eh? ¿De qué están hablando? Yo conocí a la mamá, al papá y a Rufino. O sea, este juego está arreglado. No, porque ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Te cuento. Cuente. Me encontraron haciendo compras y ya en aquel entonces, en ese encuentro, me dijeron de que estabas difamándome y que querían que yo retorne al programa. Y no había pasado una semana de mis vacaciones. Yo hablé con la mamá, con el papá. Y hasta Rufina, que es chiquitita. ¿Vos estabas en el súper con el changuito? Saliendo. ¿Qué estabas? Ah, saliendo. ¿Qué estabas? Sí. ¿Estabas bermudita o te fuiste así? No, ¿cómo bermuda si había bajo cero? No sé. No. Eso, viste, acá bien. ¿Qué fueguino tiene que ver la indumentaria? A ver. No sé, porque por ahí, viste, te vas al súper así. No, así como estás ahora, todo divino. No.
¿No? No, no, bermudas uso cuando me voy en algún lugar donde hay más temperatura. Claro, bueno, está bien. Pero bueno, esa situación pasó en el súper y yo no... Me duele. Bueno, me duele. Bueno, no sé si Agos sabe sobre esto, pero bueno. Agos, ¿querés que juguemos directamente o querés acotar algo sobre los dichos de mi compañero? No, no. No, listo, quiere jugar, no tiene nada para decir. Listo, bueno, vamos a jugar, Agostina. Se ve que a ella no la sometiste a tus dichos. Vamos a jugar, Agostina. Sos la última participante de este juego. Me tenés que decir, o nos tienen que decir ahí desde casa, ¿cuánto piensan que pesa? 120. ¿120? Ay, Agostina, espera. Pregunta obligada. ¿Segura? Mirá que sos la última participante, ¿eh? En serio, te pregunto, ¿no querés cambiar, subir, bajar un poco? ¿Está convencida del 120? No, me quedo con ese número. Listo, 120 gramos, perfecto. Agostina, ¿te quedás con nosotros? Hágale, por favor. De paso lo saluda a nuestro compañero Mano. Espera. Salúdelo igual, Mano, sí, si no lo va a dejar colgado. Mano, pobrecito. Un placer. ¿Cómo estás, Mano? Verlo, ¿todo bien? Papá, te tengo acá en el corazón, sabelo. ¿Qué pasó? ¿Qué, a Mano también lo hiciste hablar mal de mí? Me desconoció. ¿Por qué me está desconociendo? Me está haciendo así... Mano, ¿usted también fue guionado para hablar de mí? ¿No? Ah, está bien. No, lo dijo del corazón lo que dijo. Sí, pero no sé qué pasa. Como... Vamos. Permiso, Dubi y Nacho. Sí. Estoy al aire. Que somos regulados. ¿A la gente sí? Está diciendo que la gente sí la guionaste. Bueno, antes de hacer, Agostina, quédate con nosotros en línea, por favor. Antes de... Gracias, Mano. Antes de hacer Nacho, el mensaje. Estoy al aire. Ah, estoy al aire. Producción al aire. Para que está. Hola, productor, ¿cómo está? ¿Todo Hola. Bien? Bien, ¿todo tranquilo? Bien. Te anoto también en la lista. Bienvenido, Dubi. Yo te gracias. Extrañaba, yo te extrañé. Gracias, señor productor. Mirá a Facu igual, director de cámara. Gracias, Facu, y gracias a todo el equipo. A Frías, todo. Bueno, tengo para compartir un pequeño clip. ¿Puede ser que Agostina se quede ahí con nosotros? ¿Sí? ¿Le preguntamos a Agos? ¿Agos, sí, ¿te querés quedar ahí? Dale. Dale. Pequeño clip cortito y volvemos. Bueno, dale. A ver. ¿Sí? Ahí vamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Y por qué va a ser? Porque nuestro compañero Walter Uribe... ¡Por fin salió de vacaciones! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! Tienen que llamar, tienen que comunicarse con nosotros. ¿A qué número, Dubi? Al 964-1559728. Muchas gracias, Dubi. Hola, Florencia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? Muy bien, tranquilo, solo. Edwino, sos un desubicado. Muchas gracias. Quiero que la caretés. Que digas que estuvo mal. Así queda grabado eso. ¿Qué onda tu compañero? Oh, ahora que me preguntás. Y bueno, el tipo se tomó vacaciones. Ah, bien. Cualquiera. ¿A vos te parece? Cualquiera. No, a esta altura. ¿A esta altura? Le mandamos un abrazo enorme, pero por obligación. Pero ¿por no, Dubilo cualquiera. Tenés que volver, trabajar, no puedes estar en tu casa pancha ahí. Walter, sos un desubicado. No, está bien, hay que darle unas vacaciones. Pobre Dubi, estuvo solo cuando vos no estabas. Yo quiero saber qué opinás acerca de esta situación de que estoy solo. En realidad, no solo, estoy con la planta y estoy con ustedes, pero... Me da pena que te hayan dejado así, solo, conduciendo el programa. Necesitas la compañía de Walter. La verdad que te veo la cara un poco triste. ¿Un poco? Sí. Pero bueno, nosotros, la gente, te vamos a animar para que... Muchas gracias. Muchas gracias. Estos son los televidentes que queremos. Bueno, díganme si no me salió bien el perreo al estilo Dubi. Por favor, tirame la música de perreo que lo quiero hacer de vuelta. Me encantó, ¿eh? Primero voy con mi estilo, ¿eh? Vamos con el perreo a mi estilo. Mira, así. Así perrea Nacho, ¿eh? Sí, sí. Y ahora perrea Dubi. Esa noche contigo la pasé. Nacho. Esa noche contigo. Dubi. Tremendo. Agus está ahí, ¿no? Del otro lado. Sí, que me voy, ¿eh? Sí, no. A ver, primero vamos. No le vamos a robar más tiempo a Agus, que está del otro lado. Vamos a hacer el pesaje. Vamos a hacer el pesaje y vamos a analizar el tema. Vaya Mano para allá. Mano, como siempre, incondicional. Ah, ¿qué? Agus, tengo un trago más. Vos viste todo eso, ¿no?
Sí. ¿Fue real eso? Sí. Bueno, hago. El malestar de la gente no, fue real. No quiero comprometerte porque lo tengo que arreglar con él. Bueno, Agostina, vamos a hacer el pesaje en vivo. Vamos a ver quién se lleva el premio de Sonora Resto Bar. Tenemos ahí todos los pesos en pantalla. Sí. Y vamos ahora sí, mano, larga ese frasco sobre la balanza y revelemos quién es el ganador o la ganadora. Y el frasco pesa 162 gramos. Javier, no te la puedo creer. Debutante y ganador. ¡No te la puedo creer, Javier! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Agostina! No pudo ser, Agostina. Te mandamos un beso para mamá, para papá y a la hermosura de tu hermanita que pude conocer. Dale, chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Gracias. Bueno, Javier, ¿viste? Participante que debuta, participante que se lleva premio, decime que sí. Y esto de verdad no está, parece alterado, pero se está dando de esa manera. Es increíble lo que está pasando, pero se da así, ¿eh? Se da así. ¿Desde cuándo se puso a analizar esta estadística, Nacho? Desde que vimos que pasó 3, 4, 5 veces, 6 veces seguidas. Y bueno, se siguen sumando datos a la estadística. Está bien. Bueno. ¿Me puede hacer el perreo mío, por favor? Delante mío. ¿Perreo al estilo Dubi? Sí, lo que yo acabo de ver en una edición. Sí. Que usted lo hizo al aire, imagino esto en vivo. Sí, todo. igual esa edición estaba sacada de contexto. ¿Cómo sacaron de contexto? Sí, está editado. Y por... Sí, era una edición, ¿no? Sí, una edición está editada. Claro. Pero lo que pasa, estaba hecho con un fin totalmente maléfico, maligno. Ajá. Con un fin maligno. Sí. Hacia mi persona, en la que dejó entrever que yo incentivaba a la gente a decir esas barbaridades. ¿No te diste cuenta que cada palabra que yo decía hacía como un saltito? Porque el editor fue acomodando mi frase para que dijera decir esto a Dubi. Cosa. No. No, ahora así yo fue. Lo que quiero. Porque... Y en la parte del perreo me congelaron la imagen. Por eso no me movía. Yo creo que vos estás. Después lo vamos a analizar. Te estás aprovechando. La magia de la TV. La magia de la TV sí la creo. Te estás aprovechando de mi edad. De mi contexto físico, aprovechando de que vos tenés la mitad de los años que tengo yo y la mitad del cuerpo que tenés. Ahora, por eso, yo te pregunto, con esa lesión que tenés por cargar y descargar ¿podés perrear? ¿Hoy? Sí. Para el viernes sí. Para el viernes sí, pero ¿hoy podés? No. Entonces, ¿eso fue una premonición? ¿Estás así? Bueno. Pausa y volvemos. Seguro que ella haciendo el piquete. Seguro que ella improvisa tarima. No la voy a rajar de vuelta, que me la acaban de arreglar. Claro. ¿Te acordás cuando se me rajó bailando? Sí, ¿la campera? Lo estaba dando todo ese día, todas las tardes. Ay, no, la campera. Bueno. Atención, ¿cómo va a ser la metodología ahora en este bloque? Sí. Tenemos el diálogo con mímica. Sí. Tenemos el diálogo con mímica, un juego en el que, bueno, hoy no vas a hacer mímicas. Te voy a mostrar yo de qué se trata todo mi talento. Sí. Todo mi talento. Es impresionante, ¿eh? Cómo hago las películas, cada una de ellas. Cuando mi kinesiólogo me dé el ok, yo voy a sumarme también. Perfecto. Para que la gente elija. Obviamente, para que la gente elija quién quiere que realice las mímicas, ¿eh? Pero bueno, vamos también a darle la opción a la gente. Primero se lo vamos a imponer. Primero le vamos a decir, vas a tener que relatar el gol de Maradona. Después, bueno, si no hay caso, vamos con el ¿Los vas a obligar? Mímica. Sí, pero se los vamos a imponer. Primero se los vamos a imponer. Vamos a ver, ¿quién va a animarse y va a tener la chance de llevarse otro premio? ¡Oh, claro! Es por doble premio. Porque el relato no es porque vamos a recordar a Maradona, la selección o ese gol histórico frente a los ingleses, sino por una cuestión de que también aquel que se anime pueda quedarse con el premio de Ibiza. ¡Epa! Ibiza, hermoso bowling bar. Lugar para ir a disfrutar con amigos, con la familia, de todo lo que también allí preparan. Perfecto. El otro día me comí unos ravioles de verdura.
espectaculares. Una mantequita. Lindo ambiente, buena música. Aparte tenés la pista de bowling impresionante. Sí. Cuando viene, cuando viene el pan, ¿sí? Sale fresquito de, del horno. Uy, ¿sabes qué siento el aroma? En la panera, el aroma tremendo. Al pancito. Tremendo. También hay menú al mediodía en Ibiza. Perfecto, así que tengan lugar. Excelente, listo, completísimo. Entonces, gracias como siempre a la gente de Ibiza. Bueno, vamos entonces ya a comenzar a jugar en este segundo bloque. ¿Ya pasó una hora de programa? Ya son las 6, ¿no? Ya son las 6 de la tarde, impresionante. Y pasa volando. Pasa como Maradona, ¿eh? Pasa como un barrilete cómico, impresionante. Sí. Así pasó el primer bloque de programa, casi una hora, ¿eh? Casi una hora de balanza. Recuerdo cuando sonó la alarma y uno de nuestros cámaras, que hoy está en la número 2, empezó a girar en el piso. Se volvió loquito. Sí, de una manera, la verdad, que me sorprende hasta los días de hoy. Bueno, pero que tuvo una lesión debido a eso. ¿Ah, sí? Y ahora, ahora que la pienso, hay muchos acá dentro del canal que están lesionados. Sí. Dolores en la columna. Los años no vienen solos, Nacho. En los tobillos, en las rodillas, claro. Las muñecas. Hay muchos lesionados. Los dedos. Los dedos, hay muchos lesionados. Los hombros. Los hombros, los brazos, los cogotes, en las nucas. En las nucas. En las nucas. En las nucas. En las nucas de los de todo. Sí, claro, claro, claro. Odaliscas, escuché que dijo un día, ¿no? Odaliscas. Está bien. Sí, está muchas bien. Veces también me confundo, digo, tengo tapadas las narices. Pero porque uno asocia, viste, a los dos edificios, viste. Claro, como que son varios. Está bien. Vamos a atender. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Pero es una sola nariz. Sí. ¿Es mi amiga Morena? Ay, ¿cómo vas a dudar? ¿Cómo vas a dudar? Eso me dolió. Morena, vamos. No, yo no iba al... Hola. Yo recuerdo que Morena te bardió igual. No creo. ¿Cómo andas, More? Muy bien, volviste. ¿Viste? Reza. Gracias, More. Sí, y tenía que volver algún día. Porque todo tiene... Pero Nacho no quería que vuelvas. ¿Cómo...? ¿Cómo es eso? Explícamelo un poquito más detallado. Todas las semanas que no estuviste, estuvo diciéndole a todas las personas que llamaron, decirle a Walter que está haciendo muy mal el no venir, que es un desubicado por faltar y así. Muy fuerte. Ah, muy fuerte. O sea, todo lo que me dijo Anaí, Sofía, Leonela, Javier inclusive, que era su primer llamado... Agostina no dijo nada, pero todo esto es real entonces. Sí, muy real. Te estoy anotando, Morena. La producción tiene ahí todo grabado. Te estoy anotando. More, ¿y a vos también te obligó a decir algo en contra mío? A todos los quiso obligar. ¿Y? A la gente que no quería, le decía, les voy a cortar. No. No, me da, no. A mí me amenazó con cortarme. Soy malo, pero no tanto. Me iba a bloquear. No, no, es que la estoy incorporando encima, a la lista negra para con después... lo que cuesta comunicarse, vos les querías cortar, Nacho. La voy a llevar hasta la justicia. No, More. Vos, mi dinero. Imagino que no entraste en ese juego. No, pero pobre la gente que sí entró porque no quería que la producción nos bloquee. Estás en mi lista negra desde la semana pasada. Miedo a Nacho. Desde la semana pasada estás en mi lista negra por no haber ido al colegio. Bueno, More, imagino que no habrás tenido la posibilidad de anotar a todos los que sí entraron en ese juego. Capaz que no tenías escuela, te entiendo, pero me estás informando. Pero son víctimas del malvado Nacho, del villano. El villanito. Me hizo acordar un personaje de una película. Bueno, More. Bueno. Ah, bueno, hablando de películas y series, acá tenemos los sobres, More. Tenemos los sobres. Y primero preguntarle, ¿querés relatar el gol de Maradona? No. ¿Y papá? ¿Papá que está ahí con vos? Por el premio de Ibiza. No. ¿Tampoco? Y... No, nadie. Y el Mickey que estaba ahí, que por ahí capaz que le hace el fútbol. Hoy no está Mickey. No está Mickey. Bueno, no importa. Bueno, More, vamos a jugar entonces. Tenés que decirnos qué sobre elegís: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Ya sabes, películas o series. El 6. El 6, a ver, usted abra el sobre. Sí. Y yo voy a ver, voy a pistear así. Usted tiene que mirar.
Bueno, bueno, me voy a dirigir me voy a dirigir al señor principal. Está bien. ¿Se le puede decir al televidente cuántas nada. Letras son? No. Nada. Ni qué cantidad de letras, ni qué cantidad de palabras. Ajá. Tienen que deducirlo todo en el minuto de juego que van a tener. Ajá. Van a tener un minuto de juego. Está bien. Yo voy a estar acá en una platea privilegiada. Sí, hasta que puedas incorporarte aquí al escenario principal. Bueno, está muy bien. Morena. Ya sabes, todo depende de que hayas visto. Pensé que tenía oportunidad de ir a elegir a Walter porque tus actuaciones duele la cadera. Son más malas. ¿Pero qué pasó, More? No, ¿las hace bien? Las veces que me tocó a mí, una vez le dije, Blancanieves y los siete enanitos, y me dijo, no, era, ¿cómo era? High School Musical, algo así. O sea que en vez de ayudar, te desorienta. Sí. Bueno. No todos pueden llevarse. Bueno, Nacho. No, mentira. Bueno, atención. Morena, un minuto. Un Como minuto. Como mismo le vale re mal. Le pongo el alma. Vamos a ver, el hoy, corazón. Hoy capaz que con la película lo podés llegar a descubrir en poco tiempo, More. Todo depende de que hayan visto la película o la serie, ¿ok? Sí, ok. Y si no la vi, ¿qué? Y bueno, ahí te va a costar un poco más sacar. Bueno. Pero que te ayuden todos en casa. Usted tiene que hacer los movimientos. Yo lo voy a jugar sí, igual acá. Sí, por favor. ¿Mm? Morena, cuando estés preparada, cuando estés lista, me decís que sí y comienzan las mímicas. ¡Sí! Vamos, ¿eh? El increíble Hulk. Sí. El increíble, ¿no? King Kong. ¿Qué es eso? Otra cosa. Jurassic Park. La de los monos. Esa del mono. El mundo de los simios. El planeta de los simios. El planeta de los simios, ¿no? ¿Qué es eso, Tose? ¿Qué es eso? ¡Un gatito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pantera Negra! ¡Pantera Negra! ¿Qué ibas a ver? ¡Pantera Negra! ¡Peliculón! ¡Pantera Negra y su papá justo! ¡Peliculón! ¿Lo dijeron por ahí atrás? ¡Pantera Negra! ¡Pantera Negra! Dui, por favor. No me sueltes la mano. No. Abra. Yo te estaba mirando. Vos me pusiste en la lista negra, por eso me pusiste una película difícil. Y te señalaba el color de mi campera. Claro, la orientación del... Yo pensaba que era un brazo y una gacola. La orientación del color estuvo bien, Nacho. Pero sí. Por ahí el movimiento... Pantera brazo. Es que es medio raro. Pantera brazo. Indicación de colores. Hubiera por ahí, señalado a Walter. Por ahí el movimiento... Mira, él está todo en negro. Por ahí el movimiento del animalito. Claro, estaba haciendo como una especie de chupacabra, así como que estaba enloquecido. Claro. Estaba endemoniado. Claro, la pantera... Pantera negra, endemoniado. Sí. Pantera negra. La pantera, Nacho, por ahí habría que haber hecho un movimiento más felino. Viste que los... Claro, todos los felinos tienen mucha elegancia al caminar. Se complicó. Usted la me voy a... La pantera suya estaba vacunada, tenía las dos dosis. Andé a estudiar actuación primero, porque si no... No, pero bueno, traté de hacerlo lo mejor claro, que estaba... Pasó el minuto y no lo adivinó. La pantera suya estaba vacunado. Pasada de Red Bull. Sí, señal. Está bien. Pero bueno, tuve que haber hecho, me están diciendo, para, de hacer esto lo de... ¡Wakanda! ¿Cómo dicen? ¡Wakanda! ¿Qué dicen? ¿Qué sé yo? ¡Anaconda! ¿Qué sé yo? Eso hubiera sido Wolverine. ¡Wakanda! ¡Wanaconda! ¡Wakanda! ¿Cómo se llama el lugar donde viven? ¡Wakanda! ¿Qué sé yo? No, yo no la vi la película, Nacho. No puedo opinar. Bueno, pero no importa. Yo, no importa. No importa. Siga. Bueno, More, ¿para la próxima lo va a hacer vos, Walter? Yo creo que para el viernes ya voy a estar en condiciones de poder hacer algo. ¿Sabés actuar o no? Porque voy a intentarlo. ¿Van a relatar el gol de Maradona? Lo voy a intentar. ¿Hacemos el relato, More, o no? Hay premio, ¿eh? No. No importa, More, no importa. Te mandamos un abrazo.
¿Listo? Ahí está. Chao, More. Besito grande, bueno, More. ¿Sabes qué? Me voy a sacar la campera. Sí. Porque la campera me limitó en el movimiento. En el movimiento felino. Sí, claro. La campera me limitó en el movimiento felinesco. Está bien, está bien. Está bien, Nacho. Vos acomodate. Muchas gracias. Porque gracias. Yo voy poniendo acá los sobres. Sí. Bueno, tenemos material para compartir en pantalla antes de ir con el próximo, la próxima participante. Sí. A ver. Ahí está. A ver. ¡Ah! Contame, acá la tenemos a Cami. Exacto. Ahí la tenemos a Camila. ¡Ay, felicidades, Camila! ¡Felicidades, Camila! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo! ¡Camila! Bien. Camila te va a defender. Vamos, sí, de todos a esos mí también. Televidentes que me han tratado mal. Está bien. Bueno. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Mirna. Hola, Mirna. Oh, Mirna, no lo puedo creer, se olvidó de vos. Ah. A veces se me interponen las personalidades. Claro, mirá, te salió así como... Sí, salió de acá. Bueno, Mirna, ¿cómo andamos? Qué agradable poder escucharte. Bien, todo bien por acá. Bueno, me alegro. ¿Cómo anduvo el pequeño en las 2 semanas? Bien. Muy malo. ¿Muy qué? Muy malo. A mí me obligó a decir algo porque si no, me bloqueaba la línea. ¿En serio, Mirna? ¿Te guionó? Sí. Mirna dijo. Se puso en pose y todo, dijo, a partir de ahora acá y decir esto. Y yo tuve que repetir eso. Mirna, vos caíste en sus garras. Sí. De pantera negra. En sus garritas. De pantera abrazo. En sus pequeñas garritas, está bien. ¿Y qué te tocó decir, Mirna? ¿Qué te tocó decir? No, ya, pero como que uno podía tomar vacaciones, no me acuerdo ya, porque fue justo los primeros días. Aprovechó. Por cierto, Dubi, te tomaste un día de más. Ayer tendrías que haber feriado. ¿Viste que son malos? Pero yo no sabía que iba a ser feriado cuando yo las diagramé. En ese entonces, no. Fue un extra. Diagramamos. fue un bonus track. Bueno, tú y yo, cuando empieza el mes, digo, a ver qué feriado hay. Claro. Che, Mirna, ¿nos extrañan mucho cuando hay feriado? Lógicamente que no hay programación. ¿Se extraña mucho la programación de...? ¿Me decías? Sí, que ayer pusimos por las dudas, pero no iban a estar. Está bien. En una de esas nos iluminaba el cielo. Eso sí. Pero estamos acá recargados. Estamos recargados. Sí. Mirna, bueno, vamos a jugar. Sí. Tenemos acá, Mirna, los sobrecitos. Quedan 5, me tenés que decir cuál querés. El 3. Sobre número 3, a ver. Sí. ¿Qué película o qué serie? Igual, Nacho, el otro día me mandaste al muere. ¿Cuál? Porque... ¿Cuál tocó? Con los simuladores. Los simuladores, la hice de 10. Sí, era la... Caminé por todo el estudio. Sí, porque las otras las adiviné todas y justo me tocó a mí y no. A mí me gustó la de Lilo y Stitch. ¿Viste? La saqué en 5 segundos, la saqué. Vale. A ver. Bien. Vamos al escenario principal. Sí, pero no se les puede decir cuántas palabras son. Nada. Sí, es muy fácil. ¿Película? ¿Serie o película? ¿Series o película? Ustedes tienen que tratar de deducir qué es. ¿Si es una serie o si es película, por lo menos? Nah. Si no descartás mucho. ¿Pero cuántas películas y cuántas series hay? Me estoy preparando, estoy estirando, haciendo sonar mis huesos. Bueno. Cuando... Es así, Mirna, es así. La vida es así. Nosotros no tenemos la culpa. La producción son los que dictaminan todo. Bueno, cuando estés preparada... Mirna, me decís que sí y comienzan las mímicas. Sí. Vamos. ¿Expreso del Polo Norte? ¿El tren? No. ¿Expreso de medianoche? No, ay. ¿Expreso de medianoche? No. Parecido. ¿Expreso del Polo Norte?
Tren al Polo Norte. ¡Ay! ¿El tren de la vida? No, ¿qué? ¡Ya hace frío! Y estoy lejos de casa. ¡Mirna! ¡El Expreso Polar! ¡El Expreso Polar! Pero no, no es Polo Norte, es Polar. Ay, ay, cuando dijiste Expreso y vos dijiste claro, así, que ay, estaba cerca. El Expreso Polar. Ay, no te la puedo creer, Mirna, porque la sabías, la sabías. Estabas ahí, sí. Mirna, ahí ay, estuviste. Vas a tener que relatar el gol de Maradona ahora. ¿De Maradona? ¿Te animás? Por un premio de Visa, ¿eh? Mirá si, de Visa Social Bowling Bar. Para, mirá si nadie se anima a relatar. Mirna hace un relato y te lleva y se queda con el premio, Y pero no, no me acuerdo yo. Mandale fruta. Mandale fruta, decile. Metele. Metele. Dale. ¿Querés que te ayudemos? ¿Qué era? ¿Qué gol era contra los ingleses? Claro. Lo recordamos, lo recordamos. ¿Querés? Sí. Escuchamos el original, Mirna, dale. Bueno, a ver. Ahí va. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Qué momento, Mirna. Por Dios. ¿Tengo que relatar así o puedo agregar algo? La idea, bueno, sí, es replicar un poco, pero no, a tu manera. No, a tu manera. A tu manera. Sí. Cuando estés preparado. ¿Lo vas a hacer, Mirna? Sí, lo hago, pero. Bueno, no, vamos. Prestale atención a las imágenes en pantalla cuando aparezca, comenzar a relatar. Bien. Vamos. Listo. Cuando aparezcan en pantalla, en tu pantalla. Vamos. Y ahí viene Maradona, se la pasa Nachito, ahí está Nachito, se la pasa Maradona, go, 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 go. Se animó, vamos, Mirna. Bien, yo no sé si esto es un homenaje o una falta de respeto, pero se animó. Sí, yo me acuerdo del 78 que fui a festejar, era muy chiquita y me acuerdo de algo, miren los años que tengo. Pero del 86 no, ya no, mucho no me... Ah, bien, bueno, pero ¿te animaste? ¿Qué habrá pasado en esa franja de tu vida? Y estaba en otra cosa. No, fui porque me llevó mi papá y mi mamá a festejar los obeliscos. Me acuerdo así como algo, como un sueño. Porque era chiquita, pero me acuerdo. Claro, bueno. Que fue el primer mundial. Claro. Que ganó Argentina. Claro, por supuesto. Pero bueno, Mirna, sí. ¿Te animaste? ¿Quedás anotada? Y por el momento te estás llevando el premio de Ibiza. Ah, bueno. Vamos a ver si hay otro que se anime. Y que por ahí sí, también después a la hora de... Saber algún nombre que salimos. Claro, vamos, después vamos. Nosotros tenemos que ponerle la puntuación. Si, claro. Si vos sos la única, Mirna, chao, olvídate. ¿No? Bueno, listo. Bueno, Mirna, es un honor. Bueno, Expreso Polar. ¿No hice bien? Sí. Gracias. Sí, gracias. Yo pensé que era el trencito del fin del mundo. Claro, sí. Estaba haciendo la locomotora, pero bien, bien. Bien graficado. Bien graficado. Se entendía está que bueno. Era un tren o sí, un. Está bueno, está bueno. Un expreso. Está bueno el programa. El programa sí está buenísimo. Después en algún momento le salió como un aleteo, como el LT, medio como en el trencito. Levantó los codos, sí. Pero salió bien, Nacho. Sí, viste que, bueno, el que está a cargo del tren, sí. La voz la hace Tom Hanks en la versión original. Ajá. Y no solamente la voz, sino que también sacaron su molde digitalmente para después animarlo. Fíjate, es Tom Hanks, pero tiene el bigotito, los lentes y el gorrito del que conduce el tren. Buen dato. Hola, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo se llama el que conduce el tren? Hola, Leo, habla. ¿Locomotorista es? Motorman. ¿Viste? Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, Leo. Todo bien. Recolgado nosotros, sí. Hablando del tren. ¿Para eso volviste? ¿Para tratar mal al televidente? ¿Cómo andas, Leo?
Todo tranquilo acá, tomando los mates. Bueno, bien, qué buena onda. Che, Leo, ¿cómo estamos para un relato de este enorme gol que hizo Maradona en el 86? Por el premio de Ibiza, ¿eh? Por un premio vamos, extra. Estamos de bien, estamos de 10. Listo, me encanta, bien. Bueno. ¿Qué querés hacer primero, el relato o vamos con el diálogo con Mímica? Lo que ustedes manden. ¿Vamos con el relato? Está con mucha actitud, Leo. No, vamos con la mímica primero, Bueno, con la perfecto. Mímica. Primero vamos a elegir un sobre, Leo. Dale. ¿Qué sobre querés, Leo? ¿Todo bien? Le pregunté de vuelta, no hay que... ¿Qué sobre? El uno, está bien. ¿Qué, Leo? Dice que el uno. Leo, ¿todo bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, ¿por qué, Nachito? A ver. Vení para acá. Vamos, ¿sí? ¿Listo? Perfecto. Bueno, película o serie, ya sabes, Leo. Me voy a dirigir al diseñador principal. Todo depende de que la hayas visto para que sea, obviamente, más fácil. Bueno, voy a estirar un poquito los músculos. ¿Qué era ese respirador que le pasaban? Y solo, cansa. Sí, cansa solito. Imagino con esos movimientos también. Se potencia un poco más, el desgaste de energía. Sí, olvídate. Bueno, vamos. Bueno, vamos, Nacho, que tú puedes. Vamos, gracias, Dubí. Leo, cuando estés preparado, me decís que sí y comienzan las mímicas. Sí. Vamos. Loco por Mari, loco de ira, loco por Mari. Alicia en el País de las Maravillas. El rey loco. La locura del emperador. ¡Sí! 57 segundos, creo que bien. 57 segundos. Me parece. ¡Qué buena película! ¡Qué buena película! ¡Excelente! Claro, las locuras del emperador. Estaba haciendo las locuras del emperador. Y viste que en un momento, obviamente, la trama, la mayor parte de la película... ¿Viste que sí, así como un camellito? La llama. Ah, porque el emperador se transforma, se convierte en una llama. ¿Cómo se la llama? A ver. Despacito. Bueno, parecía un tiranosaurio Rex moribundo. A ver. No, iba bien la llama, por eso la saqué. Iba bien, iba un velociraptor. ¿Y la cara de la llama? A ver. ¿Te escupe la llama? Sí. La llama es la que te... No, el guanaco. El guanaco escupe. Bueno. No, vení, Nacho. No, Nacho. Soy un desastre. Vení, Nacho. No. Muy bien. Bien, Nacho. Muy bien. Es espectacular. Che, Leo, bueno, 57 segundos. Fue el tiempo que empleaste y ahora se viene el relato. Vamos. Dale. Vení, Nacho. Dale. Nosotros quedamos acá. Sí. Bueno, la sacó. 57 segundos, es buen ¿listo? Tiempo. ¿Hacemos silencio? Hacemos silencio. Leo, cuando aparezca la imagen en tu tele, comenzá a relatar. ¿Dale? Dale. ¡Vamos! ¡Tiempo! Gracias, Diego. Gracias, Dios, por el fútbol. Por hacer un argentino contemporáneo de Armando Maradona. ¡Excelente! ¡Tremendo! ¡Tremendo, Leo! ¡Impresionante! ¡Qué difícil está esto! Oh. ¡Pobre Mirna! ¡No! ¡Qué difícil va a estar las votaciones! Sí. Muy peleado. ¡Leo! ¡Tremendo, bueno. ¡Tremendo! Todo el power que le metiste. Lo que lo grité hoy en la tarde, que lo estaba viendo de vuelta al partido, justo puntualmente, a las 16:09. Y lo que usaste, ¿no? Lo que usaste como connotación hacia ellos, los piratas, porque realmente sabemos y nos duele lo que nos han hecho en la guerra de Malvinas y bueno, esto la verdad que lo estamos reviviendo de una manera espectacular. Leo, gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Che, bueno, te mandamos un abrazo. Quédate atento. Grande. Por el momento vas ganando el diálogo mímica y va a estar difícil. Va a estar qué difícil relato metió Leo. Pero un abrazo, Leo. Faltan participantes todavía, dale. Chao, muchas gracias. Chao. Bueno. Las locuras del emperador. Gran interpretación de mi parte, déjame decírtelo. Sí, Nacho.
Sí, sí, la verdad que gracias, sí. Gracias, gracias, gracias. Viste, sí. algunas me salen bien, ajá, a otras bueno. Yo por ahí seré curioso, pero ¿de dónde salen todas estas películas o series? ¿Usted hace un listado? ¿Lo hacemos maneja un listado producción? Con la producción, sí, ajá, vamos buscando películas. Lo que tratamos de buscar, obviamente, no son películas tan clásicas, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que son, qué sé yo, Titanic. ¿Qué más? ¿Cómo haría El Señor de los Anillos, por ejemplo? Haría... No me haga hacer mímicas feas. ¿Y Titanic? Titanic, y así haría. Ahí, así, claro, ¿viste? Son como la, muy... ¿La podemos hacer? La sacan al toque. ¿La podemos hacer en la 2? Ahí está. ¿Viste? Y ahí al toque claro, ya la sacan Titanic. Sí, es muy fácil. Claro. Bueno, hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Camila. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Cami? Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, ¿por qué se ríe tanto? ¿Qué pasó? ¿Te gustó la de Titanic? Me estoy prestando mucha atención porque estoy en clases ahora, pero bueno, pero sí lo vi, estoy viendo. Estoy en clases y estoy viendo la tele también al mismo tiempo. Bien, excelente, bueno, excelente, Cami. ¿Viste? Bueno, ¿pero pudiste sacar alguna de las anteriores? No, una casi la del. Ay, no me sale la palabra, pero. ¿El Expreso casi. Polar? No, la otra. ¿La locura del emperador? Sí, esa. Bueno. La adivinaron en 57 segundos. Ese es el tiempo que ahora vas a tener, Cami, dale. Claro. Ok. Che, bueno. Cami, ¿hizo bien la llama, Nacho? No, pensé que era un pato de primero. Un pato, también, sí, claro. Bueno, Cami, ¿qué sobre elegís? ¿Dos, cuatro o cinco? El 2. Bien, lo tenemos acá, ¿eh? El 2, el sobre número 2. Ahora te pregunto, Camila, ¿te animás a hacer el relato del gol de Maradona? No, gracias. ¿No? Mejor, no. Listo. No, es que Leo dejó la vara alta con ese relato que metió. Sí. A ver. Bueno, atención. Como ya sabemos y como le digo a todos los participantes, todo depende de que hayan visto la película o la serie, ¿ok? Okay. Camila, que te ayuden todos en casa cuando estés preparada. Me decís que sí y comienzan las mímicas. Sí. Vamos, ¿eh? No. Mirá, ahí estaba. ¡La quinta ola! ¡Era una ola esto! Yo pensé que era nada. No, casi. No importa, Cami. No importa, Cami. Bien, bien, Nacho. Bien. ¿Estuve bien? Sí. No, sí, siento que no. Sí. No, porque. Sí, muy sí. Bueno, igual. Uno muy piensa bien, que es un nadador, sí, pero. No están graficando una ola. Muy bien. Y aparte le mostrabas que era la. La quinta, claro. No sabía cómo hacerle que era la quinta, ¿no? La 5. Liberen a Willy y tiraron por acá igual. Sí, pudo haber sido también. Está bien. Pero bueno, Camila, ¿alguien en casa? Perdón. Tranquilo. ¿Alguien en casa? ¿Alguien en casa se anima a relatar el gol de Maradona? El relatar es como hacer algo, decirlo. Ah, le está explicando. No, no sabes qué relatar. Está haciendo la traducción. Listo. Bueno, Camila. No importa, Camila. Un beso enorme. Gracias por participar. Bueno. Nos vemos. Chao, Camila. Gracias. Bueno, quedan solamente dos sobrecitos. Vamos a ver. Termino muerto. Termino. Este no, seguro. Te liquida. Sí, me liquida. Y hasta ahora, Leo
es el único que pudo descubrir la película, sí, Las locuras del emperador, y además metió un relato formidable de el gol que hoy se recuerda en todos los lugares, ¿no? Porque en los noticieros seguramente esto va a salir, en redes sociales también, graficado de alguna u otra forma, video, foto, recordando a el más grande del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Bueno, así que bueno. Vamos a hacer la votación, obviamente, después, a ver si gana Leo, Mirna, o si se agrega un relato más. Uh-huh. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, Fabián. ¿Qué oye, Fabián? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, estoy acá mirando. Bueno, perfecto, Fabián. Por casualidad, te pregunté, ¿es la primera vez que llamás? Creo que es la segunda o la tercera que llamo. Ah, bien, segunda o tercera. ¿Te acordás a qué jugaste esa vez que llamaste? ¿Esa última vez? Es una tema, la película, qué cosa tenía la película, viste, cosas así como jarro, los detalles. Los detalles, sí, los detalles. De las escenas, hace bastante. ¿Y cómo te fue en aquel entonces, Fabi? Estuve cerca. Estuviste cerca. ¿Y después algún otro juego que te tocó? Después igual después no alcancé ya porque está muy ocupado el teléfono, así no podía llamar. Bueno, está pero bien. Hoy tuviste la suerte de conectar nuevamente, así que un placer tenerte aquí en el programa. Y ahora te preguntamos. Hoy tenés dos chances, ¿sí? Fabi. El dígalo con mímica, que bueno, va a ser sí o sí tu juego, pero también tenés la posibilidad de optar por hacer un relato de Víctor Hugo Morales a tu estilo. De el gol de Maradona frente a los ingleses, con otro premio. No, al de Diego, lo más grande que hay, lo puedo relatar, no hay drama. ¿Te animás entonces? Sí, me animo a relatar el gol del Diego. Muy bueno, bien. Después del dígalo con mímica, vamos a realizar el relato. Perfecto, Fabi. Quedan dos sobres, el 4 o el 5. ¿Cuál querés? El 4. El 4, perfecto, gralo, por 4. Favor. Bueno. Y te puede tocar una película o una serie y vas a tener 57 segundos para adivinar lo que te toca. Como siempre le decimos a los participantes, me voy a dirigir al escenario principal, le indicamos que tienen que haber visto la película o la serie. Claro, le tenemos que avisar a Fabi que baje el volumen del televisor para que puedas escuchar un poco mejor y no tengamos delay. Bueno. Ok, ahí está. Ahí está, bueno. Perfecto. Perfecto. Cuando estés preparado, obviamente, si vieron la película o la serie, va a ser mucho más fácil. Cuando estés preparado, Fabi, querido, me decís que sí. Y comienzan las mímicas. Ok. Decime que sí. Decime que sí. Decime que sí. Eso. Espectacular. Sí. Vamos. Dios. ¿Cuántas letras? No te podemos decir. Ay, no caigo. Volando siga, no. Ecos. Ay, no te la puedo creer. No. Estuve bien. Vos sabés que estuve bien. Sí, porque. Beerbox. Beerbox, ¿la viste la película? Sí. Ay, no te. ¿La viste la película, Fabi? No la vi. Beerbox, no. ¿La viste? Sí. Ay, no te la puedo. Te dijeron. Pará. Pará que acá se arma. Están pegando. No, por favor, no. ¿Quién habló detrás y te dijo? Mi hija me está pegando acá. No me pegues. Por favor, Fabi. Ay, pero la hice bien, lo hice bien. Sí, porque. Bien, espectacular. Hacías un pajarito. Claro. ¿Qué? Y la caja. La caja. Ay, no, claro. Puede ser, peliculón, ¿eh? Eso, Sandra Bullock. Y dicen que están preparando produciendo la segunda parte. Ajá. La segunda parte. Está bien. Bueno, es más, hay un meme en redes sociales que el tipo le abre los ojos a la fuerza a una señora para que vea a esa entidad y bueno.
después la señora se muere. Muy bien, muy bien. Qué linda historia. Pero no le conté más. Bien ahí, bien bueno. Ahí. Bueno, Fabián, ahora... Sí. El relato. Ahora el relato. Nosotros nos vamos a quedar calladitos. Va a aparecer en tu televisor la imagen para que vos empieces a relatar arriba lo que hizo el Diego en ese tremendo gol. Que, el más grande de todos los tiempos, el Diego. Sí, señor. Así que bueno, mirá que el que hizo un relato muy copado fue Leo. Después nosotros vamos a determinar quién fue el que más power le metió. Dale. Bueno. Bueno. Cuando aparezca la imagen en pantalla de tu televisor, comenzás a relatar el... Siempre está con ustedes. ¡Vamos! Con locutor incluido. Muy bueno. Se le mandó la promo de la nación. Sí. ¡Qué grande, Fabi! Muy bueno, viejo, tu relato, ¿Estás ahí, Fabi? Sí, aquí estoy. Ah, está. Sí. Escuchanos por el teléfono, porque quizás se puso... Estoy emocionado porque yo tenía 16 años, ¿sabes? Ah, por eso. Está. Y claro, son momentos que quedaron, ¿no? En la cabeza, sí, en el corazón de, ¿qué está, de millones de argentinos? ¿Qué estabas haciendo ese día, Fabi, cuando pasó esto? Estaba en la casa de mi hermano. ¿Y cuántos años tenías? 16 años. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Acá, que me acuerdo que me llevaba la nieve hasta la rodilla, ah, estoy acá. Claro. Y lo sabemos, lo que pasamos acá nosotros. Sí. Emoción, Fabi, emoción. Sí. Está bien, está muy bien. Che, viejo, gracias. Gracias por ser parte del programa, por sumarte a este relato, recordarlo al Diego, porque le metiste mucho énfasis y mucho sentimiento por lo que sentís hacia este gran jugador que tuvo la Argentina, como así también a la causa, ¿no? Por la cual gritamos mucho frente a los ingleses. Realmente. Te mandamos un abrazo gigante. Madre, se acabó. Abrazo. Abrazo, chau. Fabi. Muchas gracias por este momento. Bueno, ahí quedan entonces los dos relatos, los tres. Sí. Los tres. No, no se ríe, se está riendo de Mirna. No, por favor, no, quedan los tres relatos. Mm. Tenemos primero el de Mirna, sí. Segundo Mirna, el de Leo. Mirna, que hay que destacarla de porque se animó. Olvidate. Y abrió ella. Tiene un plus, ¿eh? Tiene un plus eso. Ella abrió este entusiasmo que después fue tomado por Leo y ahora por Fabi con un momento emotivo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y la emoción, aparte, la sentimos a través de la llamada telefónica. Él, ¿no? Su manera de qué silencio se hizo, claro, cuando él termina el propio relato, ¿no? Este estado emocionado. Sí, sí. Y creo que no es poco, ¿eh? Si uno se pone... Cuando uno ya se pone más grande, se pone un poco más tierno, se va ablandando. Sobre todo con sucesos tan importantes. En este caso, en un mundial... y sobre todo lo que ya explicamos, pero a medida que va pasando el tiempo y los años, uno se sensibiliza un poco seguido. Así que muy bueno lo que nos regaló Fabián en este relato y en esta emotiva relato que nos metió, emotivo relato. Perfecto, bueno, vamos entonces ahora sí con el último, la última participante del Dígalo con Mímica. Vamos a ver también si se animan a sumar un relato más por los 35 años de los goles históricos, porque ambos goles quedaron impresionantes, ¿no? Sí, claro. Pero no solamente este gol, sino el otro también. Quedó una imagen histórica. La mano de Dios. La mano de Dios. Uh-huh. Así que bueno, 35 años de estos goles históricos de la mano de Diego Armando Maradona. Sobre todo en todo lo que también estamos viviendo con esto de la Copa América, ¿no? De que cada año renovamos ilusiones, nos ponemos las camisetas, terminamos renegando quizás, pidiéndola ahora con un recambio, con jugadores que ya no existen más, pero bueno, siempre es bueno poder tener esa ilusión a cuesta siempre, ¿no? De poder querer ver a la Argentina nuevamente en lo más alto de lo que es un campeonato, en este caso la Copa América. Sí, y eso mencionaste algo clave, que es esas ganas de ver, aunque sea en el banco de suplentes, a jugadores que ya no están, que formaron parte alguna vez de esa selección. ¿Cómo no habrán escuchado alguna vez o cómo nos hubiera gustado que vuelva a estar quizás algo un poco más contemporáneo, Mascherano, que siempre le metió garra dentro de la cancha? Sí, claro. Qué ganas de verlo, aunque sea en el banco de suplentes, ¿no? Por lo menos. Bueno, vamos entonces ahora sí con el último llamadito. Hola, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Misael. ¿Con quién?
¿Misael? Sí. ¿Qué haces, Misael? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Perfecto. ¿Es la primera vez que te comunicas con nosotros, Misael? Sí, la primera vez. Bienvenido, decime que sí, Misael. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Misael o Misael? Pues ya me mandé. O Isabel, nada que ver, de sordo. No, no, nada que ver. No, Misael. Misael. Misael, ah, está listo, perdón, pasa que escucho cualquier cosa. Bueno, Misael, excelente, sos el último participante de este juego. Sí, ahora te vamos a ver si después los relatos van a seguir siendo parte hasta, no sé, menos 10, ponele. Ponele, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Que se sigan sumando, obviamente, que tengan la posibilidad también. Por supuesto. Uh-huh. ¿Vos te animás al relato? Sí, bien, vale. Bien, vamos, perfecto. Vamos todavía, bueno, bien ahí. ¿Lo puedo hacer, a ver, lo puedo hacer de internacional a tu relato? ¿Internacional? ¿En qué? ¿Y los subtítulos cómo hacemos? No. Es Pedro Carpulo, de Chile, que era muy amigo de Diego. Listo, perfecto. A tu manera. Bueno. Acá la idea es que lo hagas a tu manera. Así perfecto. Que es válido. Primero vamos con el diálogo con mímica. Aquí es el último sobrecito que tenemos acá. Y vas a tener que tratar de adivinar en menos de 57 segundos la siguiente película o la siguiente serie. ¿Dale? Ok. Bueno, me dijo el señor principal. A mí no me muestres la película. Pero... Dale. Ya flasheé que estaba solo de vuelta. Claro, si querés me voy a casa, ¿eh? No, por favor. Lo hice de vuelta. ¿Está en Netflix o está en Amazon? ¿Cómo? ¿Está en Netflix o en Amazon la película? Ah, no puedo dar tanta. Es bastante estricto esto de ninguna ayuda. No, ninguna ayuda. Para el día de la comica, ninguna ayuda. Tenés, sí, 57 segundos para adivinar la próxima película o la próxima serie. ¿Dale? Dale. Ah, bueno. Es fácil, ¿Vos decís? Ok. Sí. ¿Vos decís? Sí. No, iba a decir algo que quizá ayudaba un poquito, pero no es puedo. Fácil. Yo sé que la vas a sacar, Misael. Bueno, vamos. Bueno. Misael, cuando estés preparado, cuando estés listo, me decís que sí y comienzan las mímicas. Sí. Vamos. Sí. Sí, sí. Ya estoy haciendo. Robin Hood. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 13 segundos. Sí. Misael te seguía diciendo sí. Sí. Sí, vos seguías tirando flechas. Blue. Lo llené de flecha. Muy bien, Misael. Robin Hood. Bueno, el premio, increíble porque ya se llevó el premio con esta última participación. Claro. Tiempo récord, sí. 11 o 13 segundos. 13 segundos, Misael, y el premio entonces de... El premio de la mano del Cine Cinemas 4, te llevaste un par de entradas para ir a ver cualquier película que se encuentra en cartelera, ¿dale? Ah, bueno, dale. Premiazo. Perfecto. Bien, excelente. Después que terminemos de charlar, que hagas el relato, tenés que comunicarte al mismo número que llamaste para dar tus datos, tu nombre, bueno, apellido, soy Misael, las últimas tres del documento y ahí la producción se va a encargar de que puedas disfrutar de las entradas del cine, dale. Es a través, Misael, es a través de WhatsApp, nos mandás un mensaje de WhatsApp con tus datos y así la producción se contacta con vos. Bueno, momento del relato internacional de la mano de Misael. Sí, cuando... lo voy a hacer como Pedro... Perfecto. Comentarista de cine. Perfecto, me gusta ese condimento especial. Bueno, muy bueno. Cuando veas en pantalla las imágenes, comenzá con el relato. ¡Vamos nomás! Ay, la tiene Maradona, arranca Diego Maradona, la tiene Maradona, arranca, pasa dos ingleses, pasa uno, pasa otro, los mismos, Rochard, Cotago, pasa Maradona, va Maradona, pasa Diego, genio, Diego, lo hace, gol, Maradona, gol, gol, Diego Armando Maradona representando a todo Sudamérica. ¡Qué grande, Diego, gracias por todo, Diego! ¡Qué golazo! ¡Por Dios! ¡Qué golazo que metió este muchacho! Con razón, es argentino. Muy bueno.
Con razón muy es bueno. Argentino. Claro. ¿Viste ese cierre en seco que identifica a los relatores chilenos? Muy bien, muy bien. Bueno, te quedas atento, Misael, dale, para ver quién se lleva el premio extra de Ibiza. Sí, vos ya sos el ganador de las entradas del cine, dale. Bueno, muchas gracias. Abrazo fuerte. Dale. Un saludo grande a Roberto Navarro, mi amigo. Al camarógrafo lo mandó enfrente. ¿Lo querés ver? ¿Lo querés ver, Misael, que te salude él? A ver que aparezca. A ver Navarro, venga. Venga, Navarro, venga. Aquí Puntarena. Aquí Puntarena. Atento. Bien. Se le mata de risa, ¿eh? Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás muerto, Ley? No, ¿cómo estás, Roberto? Ah, ¿cómo estás muerto? No. Aquí Puntarena. A ver, esperá. Debe conocer tantas historias de nuestro compañero acá de piso. Pero bueno, nos está diciendo que cortemos. ¿Tenés algo para decir de Navarro, Misael? No, que es un buen amigo, ¿eh? Bien, ahí. Excelente. Abrazo enorme. Chau, un abrazo. Bueno, gracias. Bien. Gracias. Bueno, estiramos entonces el juego del relato. Sí. En el próximo bloque tenemos el ahorcado, ¿eh? ¿Tenemos tiempo, sí, de jugar al juego nuevo? Bien, hacemos una pausa cortita y en el próximo bloque, juego nuevo. Hacete como, dale como la llama. Mejor te tapo la botella, porque de tu vida, mami, esta noche desaparezco. Estamos aquí en el último bloque de Decime Que Sí, programa de día martes, con el regreso de mi amigo coequiper Walter Uribe, alias Tubilo. Muy bien, muy bien. Estoy todavía analizando un poco los relatos que pudimos bien, escuchar. Sí, tuvimos. Vamos a preguntarle a los participantes que se sumen en este nuevo juego si también quieren relatar. Pero, bueno, vamos ahora a atender y a explicarle de qué se trata. Perfecto. Hola, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Qué haces, Dubi? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo? Tomás. Te rebardió. ¿Eh? Antes que diga algo mío. ¿Cómo andás, Tomás? Todo bien, acá en casa, como siempre, viendo el programa. Qué grande, Tommy. Bueno, ¿se portó bien mi compañero en mi ausencia, Tommy? Y yo diría que se portó muy bien. Contale, Tomás, lo que te pasó el otro día. ¿Qué pasó? Coba le preguntó en vivo a quién prefería, si a Dubilo o a mí. Ajá. Yo todavía no aparecía en el programa. Ajá. Y te dijo a vos. Y yo entré y casi me desmayo acá en el piso. Yo fue así. Pareció sorpresa. Así enfrente fue. Pero después creo que Tommy dijo que me elegí a mí porque yo ayudaba un poco más. Sí, fue así. ¿Puede ser? No, lo que pasa es que cuando estás vos siempre gano premios, Dubilo. Ah, por una especie de cábala. Sí, eso. Está bien, bueno. está bien. Tommy, ¿te animás al relato del gol de Maradona? Bueno, listo, lo dejamos pendiente, pero ahora vamos al juego. Al juego Adivina la Palabra. Excelente. Sos el primer participante de este juego nuevo que incorporamos aquí en Decime Que Sí. ¿Qué es lo que vas a tener que hacer? Una especie de ahorcado. Tenemos palabras de 7 letras. No va a haber tiempo. Vos vas a tener que decirnos 5 letras. La que vos quieras, ¿eh? Pueden ser vocales o consonantes. Pero vas a tener 5. 5 chances. Pueden estar bien o estar mal. Si una letra que dijiste está bien, se va a agregar a la palabra. Luego de que digas de esas 5 letras, vas a tener que tratar de deducir la palabra que tenemos en pantalla. ¿Vale? Bueno. Dale. Esto es sin tiempo. Cuando estés preparado, ahí tenemos los velos casilleros en pantalla, los 7 renglones. ¿Dónde? Arriba de donde dice Adivina la Palabra. Sí. Bueno, ahí van a ir apareciendo las letras si es que acertás alguna, ¿dale? Dale. Bueno. 7 letras. 7 letras. Perfecto. Cuando estés preparado, Tommy, me decís que sí y comenzamos a jugar. Ok, sí. Vamos. Primera letra. A. Está bien, perfecto. Doble A, bueno. Vamos con la segunda letra. Vea, si arriesgas, perdés. Va, si arriesgas y no es la. ¿No querés seguir tirando letras? No, voy a seguir con las letras. Vamos, tenés 4 más. 4 más tenés. La E. ¿Cómo? Disculpame. La E. La letra E. A.
No, no, incorrecto, no está. Próxima, te quedan tres. M. ¿Cómo? M. 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 M o N. M de mamá. Ah, incorrecto, te quedan dos. Vamos, Tommy. ¿Cuál? La O. ¡Ah! Última. Última. ¿Puedo decir una lista? No, ¿cómo? Una pista. No, no entendí nada. Vamos, última letra. Si vos podés decir una letra. No. Última letra, diga. La letra I. ¡Sí! La letra I la tenemos. Bueno, ahora sí, arriesgue. A ver. Estamos pensando, ¿verdad? Arriesgue, arriesgue, vamos. ¿Qué, le ponemos unos 15 segundos para arriesgar? Sí. ¿Eh? ¿Le ponemos unos 15 segundos? ¿Ardilla? ¡Sí! ¡No te la puedo creer! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y eso que habías sacado pocas letras, ¿eh? Bueno, excelente, Ardilla. Por el momento te está llevando el premio, Tommy. Lo que tenés que hacer ahora es relatar el gol de Maradona. Sí. Dale, pero ¿cómo les gustaría ustedes? ¿Versión Mariano Clos o el Pollo Brincano? La que vos quieras. La que a vos más te guste. La que vos quieras. Cuando veas la imagen en pantalla, comenzá a relatarnos el histórico gol de Maradona. ¡Vamos nomás! ¡Bien! ¡Muy bueno, excelente. Tommy! Muy bien. Bueno, ahí se suma un relato. Excelente, excelente, Tommy. Bueno, ¿te quedas seguir pendiente? Vamos a jugar con un participante más. Tenemos tres minutos, compañerito. Vamos a ir rapidísimo, ¿eh? Y vamos a ver si logran arrebatarte el premio de Cook & K. Dale, por el momento. ¿Podría mandar un saludo? ¿A quién vos quieras? Dale. Mi primo Mateo, que juró la bandera hoy. Bien, vamos, Mateo, excelente. Bien, abrazo bien. Enorme. Felicidades, bien. Mateo. Prometió la bandera. Vamos, vamos, Tommy, te mandamos un abrazo enorme. Dale, gracias, chau, chau. Bueno, a ver, estamos analizando el tiempo que nos queda de programa y solamente tenemos dos minutos para jugar. No vamos a llegar, no vamos a llegar a incluir a un participante más. Así que, bueno, sacó la palabra Tomás. ¿Sacó la palabra Tomás? Sí. Le damos el premio de Cook & Cake. ¡Felicidades, Tommy! ¡Felicidades! Se lleva el premio de Cook & Cake. Muchas gracias a Romy Monte. Bueno, ubicado allí en la calle Guayaquil, 326 de la ciudad de Río Grande. Tommy, nos mandás un mensajito a nuestro WhatsApp, nombre, apellido y los últimos tres numeritos del DNI. Mañana le vamos a dedicar más tiempo al juego nuevo, ¿eh? Mañana. Exacto. Vamos a comenzar con el relato. Exacto. Los relatos lo hicieron Mirna, que va a tener el número 1, Leo, sí, el número 2, Fabián, sí, el 3, Misael, el 4 y Tommy, sí, que fue el último, el 5. Bueno, tenemos que empezar a votar. A votar, ¿sí? A ver. Nosotros al final, ¿arrancan los cámaras? Sí. ¿Arrancan los cámaras? Arranca Roberto Navarro, tiene que ser el número 1, 2, 3, 4, 5. Misael dice el camarógrafo Roberto Navarro. Camarógrafo número 1, Misael también. Misael. Aquí, camarógrafo número 3, Misael también. La versión de Pedro Calculo, producción. Mano. Mano, perdón. Mano. Leo. Leonel. Leonardo. Sí. Leonardo, un puntito. Productor. Leonardo también, 2. Titulero, Diego Frías también elige a Leonardo. Sí. Facundo, que es nuestro director de cámara, dice el 3, que es Fabián. El que se emocionó. El que se emocionó. Yo también voy con Fabián. Vos también vas con Fabián. Con el, listo, que se emocionó. Bien. Usted define. Yo defino.
Fabián Metrache, aquí Punta Arena. BTR dice Fabián. Están todos empatados. Usted define. Y yo, ya te puedo creer. Aquí Punta Arena. A ver. Leo. Leo que estuvo muy bueno el relato. Leonardo. Fabián, que se emocionó. Misael. Dale, porque si no te lo va a relatar Parobel y Pérez. No, vos sabés que me gustó Leonardo. Me gustó Leonardo. ¿Está bien? Leonardo. ¿Está bien? A mí me gustó Leonardo. Me gustó Leonardo por... Así que bueno, después mañana vamos a pasar el relato de Leonardo. Nos quedamos sin tiempo. Que Leonardo se comunique con nosotros para que se lleve el premio de Ibiza Social Bowling Bar. De todas maneras, Mirna, Leo, Fabián, Misael y Tommy estuvieron geniales a la hora de rememorar este gol. Cada nosotros uno se destacó, ¿eh? Ya estamos pasados un minuto, nos vamos. Mañana estamos nuevamente. Mañana estamos nuevamente a las 17. Lo dejamos con TDP Deportes. Chau. Besitos, chau, chau. Yeah. Es como si todo fuera solo una ilusión. No te desvuela, manda el sentimiento y ve detrás de otra pasión. Olvida todo, prometo no llorar y no intentarte convencer que un día...